Si algo F5, chat. Si algo F5. Perdón, perdón. Se cortó porque... Díganme si me ven, ¿eh? F5, F5. Todo bien, todo bien. Se cayó porque me están llamando. A cada rato me están llamando y llame. No sé quién. Me tienen hasta la... F5, ¿no? Qué rápido terminó. Chinelas. Qué mala suerte. Ya volvió. Vale, pues F5, chat. No sé por qué se la han pasado llamándome últimamente. No sé quién me llama. Lo peor es que ni siquiera puedo responder las llamadas. Qué rápido, IRL. Vamos a buscar a mi santa madre. Oigan, está increíble mi técnica del tripié. La verdad es que me la rifé. Ah, pero pues sí, o sea, nada más venía hoy de rápido. Venía hoy de rápido porque... Pues, literal lo que les digo, prácticamente venía nada más por las cajas. Nada más que perdí a mi mamá. Perdí a mi mamá, chat. Mami. Ya valió. Me perdí. No manchen, me perdí, chat. Pues bueno, aquí vamos viendo lo que hay. Hay trajes de baño. Ay, me compré ahorita un traje de baño que está espapiripitifáustico, amigos. Sí, hola. Se cayó. ¿Otra vez se cayó? No anda. ¿Va bien? No. Ok, todo se ve bien, ¿no? Sí se ve bien, ok. ¡Ey! Ella es mi mamá, chat. Ya la conocen. Ahorita andamos en el shopping. Hay mucha cosa. Acabamos de entrar, literal. Apenas entramos, prendí el directo. Oigan, hay cosas chidas. Miren, yo debería de comprarme una de estas chanclas. Porque son las que siempre le estoy robando al Juano. Bueno, las de él están más chidas, pero creo que debería de comprármelas para ya no molestarlo. Porque siempre que él las trae, las uso yo. Ay, ahí está. Son muy cómodas. Sí, estas deben de ser cómodas. Pero también es que casi no uso chancla. Lo que uso más es las pantuflas. Uso más pantuflas. Si no les va, pues den F5, chat. Pantuflas, ándale, pantuflitas. Escucho a mi mamá hablar con alguien, pero no. Sí. Soy la única. Sí, las pantuflas. Estás en Estados Unidos y ando en McAllen ahorita. Viene nada más de rapidito. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, qué bueno. Te vi entrar y dije, sí, qué bonito. Te quería saludar. Ay, pues mucho gusto. Muchas gracias, qué linda. Por mucho. Claro, sí, por supuesto. Muchas gracias, mi hermano es súper fan también. Ay, muchas gracias, ahí me las saludo. Gracias. Gracias a ustedes, bye. Ah, cute. Oh, estas están bien padres, chat. Estas están lindas. Lo que les digo, yo casi no soy de chancla, pero ahorita creo que ya entra la temporada del calor. Y creo que la temporada del calor sí es necesario. Amigos, de verdad, no pueden entender cómo traigo el tripié y está increíble. O sea, puedo ahorita... Ni siquiera tengo que sostenerlos porque están en el carrito. Esto está increíble. Creo que Ama puso ahí que me gustan. Lo malo es que no puedo leer bien lo de las alertas. Eso también... Ay, quiero enseñarles todo, pero todo se me anda cayendo. Hoy conocí la envidia. ¿Y ustedes qué onda, chatcillo? ¿Qué plan traen para el día de hoy? Vamos en el carrito. Ándale, son como mis bebés. Son mis bebecillos que ando cargando. Ay, miren, por ejemplo. A ver, los voy a meter aquí. ¡Oh! ¡Ah, se cae! Vean esto. A mí estas son las que me gusta usar. Así como de pantuflita calceta. Que no te resbalas. Esas están padres. ¡Ay, miren! Hay unas muy bonitas. Vean. De la cerecita. Está bien perras. A mí también, pero se ensucian. Sí, es lo malo. Es lo malo, que estas sí se ensucian bien gacho. Aesthetic. Tu aesthetic, yo aesthetic. Esteticamos.
¿Quieren que les compre pañales, chat, o ya saben ir al baño? Ando viendo. A ver, o sea, en realidad no vengo a comprar nada en específico. Pero quería venir al Target porque siempre me gusta mucho venir al Target. Es lo más divertido del mundo. Pero estoy viendo que está como súper vacío. Súper, súper vacío. O sea, que vean esto. Los voy a voltear. ¿Qué le pasó al Target? Literalmente no hay nada. ¿Qué fue? No, what the fuck. Se volvió a caer. Se volvió a caer. F5. Si algo ahorita me conecto al Wi-Fi. No, mamá, no estoy. No estoy, pero si se vuelve a caer, pues ya me conecto al Wi-Fi para que me vean bien. Cómprame unos dulces. Tengo que comprar unos chocolates sin azúcar para mi abuelita. Ya está. Bueno, igual me avisan. Si se vuelve a caer, ya me conecto al Wi-Fi, ¿sí? ¿Qué es esto? Ay, no, amigos, yo quiero un bebé. Ya te vemos. Ok, hay muchos juguetitos. Quiero comprar juguetes, pero nadie juega conmigo. A ver, vamos a ver qué venden por acá. La gente me mira como si yo fuera un bicho bien raro, ¿no? Creo que nunca han visto un tripié y una cámara. Estos son... No manchen. ¿Puedo comprar cositas como de ciencia? Y las podemos hacer en stream. Esto se ve perro, ¿eh? ¡No, mami! ¿Y si hacemos esto? Dice, ¿puedes revelar mensajes secretos? ¿Limpiar todo no sé qué? ¿Te haces a prueba de agua? ¿Puedes hacer una burbuja en tipo rectangular? ¡Eso está perro! Me lo voy a comprar. Lo llevamos. También hay más cositas, pero no sé si estén tan chidas como ese. Ah, este es como un kit de magia con ciencia. Sí, me gusta. Está perro. Y, oh, esto es para hacer un jardín de cristal. Ay, esto se ve raro, no sé. Esto siento que me voy a sentir Walter White. No quiero hacer ese. Pero sí, se me hace muy rarito que si no hay tanta cosa. Estos son Funkos. Estos son Funkos, pero diferentes de She-Hulk. En versión chiquito, nunca había... ¿O no es Funko? Sí, Funko Mini Moments. Y es la She-Hulk. ¡Qué bonito! Está perro. Sacaron estas nuevas cajas que no me gustan nada. O sea, está el Funko ahí como que prácticamente volando. En una caja gigantesca. No me gusta. Ari, tengo hambre. Yo también tengo un chorro de hambre. Pero ahorita voy a comer. Solo que no sé qué comer. Estoy indecisa. A mí lo que más me gusta comer... Ay, perdónenme. A mí lo que más me gusta comer acá es el Chick-fil-A. Que es como pollo y papas y así. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. Ay, sí, ¿eso bebecita? No es. ¡Hola, hermosa! ¿Cómo Dormita. Estás? ¡Qué bonita! ¿Cuántos tiene? 3 meses. Ay, qué chiquita. Véngate. ¿Puedes tomar? No. Una, dos. Con gustazo. Adiós, hermosa. Ay, qué chiquitita estaba. Era una bebecita bien pequeña. Ah, estaba viendo esto. Esto es una de tablet. Ah, con razón, ellos me miraban raro, como que estaban investigando si era o no. Y prácticamente dije en su cara, ¿por qué me miran tan raro? Ya me sentí mal. Me sentí juzgada y luego yo los juzgué y eran buenos. No sé si quiero que vean más como que a mi derecha o es enfrente. Es una señal. Cállense la boca. Cállense la boca. Hay muchas señales, pero no es el momento. Mini papure. Una mini papure. Qué bonito. ¡No manchen! Está el disco de vinil de Red. Somebody like you. Pero, ¿qué canciones salen en Red?
como para comprar un disco vinil. Lo compraría nada más porque es red y me gusta mucho, pero no sé. A ver, mijito, ¿cómo saliste en las calificaciones? ¿Vas a querer que te compre el de Lover o no vas a querer que te compre el de Lover? Yo tengo poquitos discos de vinil. Sí, porfa. Hay de la Hatsune Miku. Ah, estos son pósters. Póster de la Hatsune Miku, de Harry Potter. Está bien raro esta parte, neta. Está abandonada. No sé qué pedo. Ay, de verdad, yo sí quiero comprar juguetitos. Tengo muchas ganas, pero voy a buscar dónde están los juguetes que me gustan. Por ejemplo, los que abrí con Ama, de que metes la Barbie, cambia de color y eso. Busca la de Monster High. ¿Qué? ¿Qué exactamente? A ver, estos son cositas como de tripiés, aros de luz. ¡Ay, miren! Esas son las cosas que... ¡Ay, sí! Es lo que quiero. Miren, amigos. ¿Qué es esto? Dice como perritos rescatados. ¿Qué trae dentro? Dice que trae 12 sorpresas. Quiero abrir esto. Quiero abrir perritos rescatados. Eso suena muy raro. Pero miren los curas. ¡Ay, qué bonito! ¿Pero cuál me llevaré? Porque hay de color. Hay varios. También hay unicornio. Unicornio rescatado. No, pero ese está muy grande. Tampoco quiero tanto. Luego lo tengo ahí, se me hace un mugrero. Este puede ser, pero ¿qué color me llevo? ¿Qué color quieren que me lleve? ¿Morado o plateado? Decidan. El unicornio. Esos también son unicornios. Ese mero. ¿Cuál color? El de los perritos. ¿Pero qué color? Morado. Ok, ganó el morado. Siento que este pesa más. Sí, siento que este pesa más, pero bueno. Me llevo este, estoy comprando. Lo tiré bien feo. Hay un niño ahí gritando, bien raro. Ay, vean esto. De verdad, amigos, yo lo que más deseo en el mundo. Estoy atorada, un momento. A mí lo que más me gusta, y le mandé un mensaje hoy al grupo donde están todos los amigos, de les puse, oigan. Avísenme si me ven. Ya me conecté al Wi-Fi. Espero tener suerte. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Ya? ¡Yay! Perdónenme, chatito. Es que no me había conectado al Wi-Fi. Me apendejé, pero ahora sí. Ya te vemos. Ok. Les estaba contando que a mí me encantan estas madres. Me salen luego videos en TikTok de niños que cocinan, como que actuando con estas madres. Es como para rolear. Y luego, como a mí me gustan tanto, les escribí en el grupo de los amigos hoy, les dije, ¿alguien quiere rolear conmigo en mi casa que le preparo sándwiches? Y mi hermana, solo mi hermana contestó y me puso, ¡sí! Quiero comprarlo, pero sé que lo voy a tener ahí aventado. Pero me encanta. Vean, es que hay de todo. Hay, vean, no mamen. Hay para hacer helado y todo. Y tiene para echarlo. Yo quiero. Yo no
nunca tuve de estas cosas y me da mucha envidia. A mí me encantaría. Yo de verdad lo que les digo, a día de hoy yo me las compraría sin problema. Me gustan mucho. Siento que está como que muy entretenido de, ay, ven, te preparo algo. Estas son las LOL, pero de las LOL no tengo ganas de comprar nadita. Elmo sabe dónde vives. Ari, eres bandida. No, soy bandida. Ay, qué bueno. Oigan, hay muñecas súper bonitas. De verdad, es que a mí no me tocaron estas muñecas. Te venden hasta el juguete de para barrer de la marca Dyson. Qué chingados. ¿Quién quiere comprar este juguete? Hijo, ponte a barrer. Bueno, yo sí tuve para barrer. En mis tiempos de chiquita yo sí tuve para barrer. Pero ese ya es otro nivel, ese ya es de muy mamador. Niño muy mamador. Esta se parece a la de... ¡Ay! ¡No mames! Estas son muñequitas como de Disney. Yo ando buscando unas de estas, pero en chiquitas. Y esta está vestida de Moana. Y esta le va a gustar a Machado. Esta es de La Bella. Está súper lindo. Ay, ya no capo. Están bien perronas. La plastilina también me gusta mucho. ¡Ah! ¡Vean! Estas son las mini brands. Estas son de las que hemos comprado, que ya han visto que he abierto con Ama. Pero por lo que veo, no hay nuevos. O sea, como que te sigue saliendo el mismo muñequito. Como que repetidos de los que ya abrimos alguna vez. Lo que sí... ¡Ay! Hay unos de comida. Estos son... Ah, no, estos son de perritos. Hay unos de comida, pero no sé dónde están. Sí, bueno, de esos ya hemos abierto un chorral. Rompecabezas, los rompecabezas sí me gustan, pero no tengo dónde ponerlos. O sea, no tendría dónde como colgar, ¿sabes? Cuando ya esté hecho el rompecabezas. Estas son de las Barbies. Quiero mover esto, pero no sé cómo puedo voltearlos. Estas son de las Barbies que cambian de colorcito. Esta Elsa y Ana están bien feas. Elsa y Ana después de la peda. También raras. Tienen carilla rara. Miren, estas son de las que compramos siempre. De los colorcitos. Pero... no sé si hay alguna más padre. Estas no me gustan, ninguna de las que están aquí. Dejen las dos. A ver si creo que no va a pasar. Ay. ¿Por qué sonaba así? ¿Quién estaba haciendo ese ruido? Ay, hay unas muñecas que sí me gustan mucho, aunque estén bien raras. Vean esto está bien raro. Pero sí la tendría, sí la pediría. ¡Wow! ¡Ah! ¡Vean! Estas son también de las que abres que son sorpresitas. Pero bueno, es que de las LOL a mí solo tuve una y me gustó, pero creo que no compraría más. No hay Bratz. ¿Estos son Bratz, no? ¿O estos qué son? Este es Ellen, ¿o qué? A ver las Monster, Ari. No sé dónde están las Monster. A ver si me las encuentro ahorita en lo que vamos caminando. Ah, veo que Ama me habló por WhatsApp, pero solo vi que puso creo que bebé y luego jajajaja. Ja, ja, ja. El Cry, ándale. Hola, soy Cry. Ay, Ama, no veo que... ¡No manches! ¡Mirabel! ¡Ay, Mirabel! ¿Qué te pasó? Y luego, ¡Mirabel enana! ¡Versión enana! ¡No manches! ¡Qué padre con Bruno! Bruno se parece a mi tío. ¡Está increíble! También, si pudiera coleccionar algo a día de hoy, me gustaría coleccionar de estas familias peluditas. ¡Ah! Y es que aparte hasta
tienen como que su lugar donde vivir y todo. Vean, estas son sus casas, es más grande que la mía. Ay, estas me gustaron mucho. Y hay unas... ¡Ay! ¡Estos son sorpresa! Aquí te sale un muñequito de esos, pero sorpresa. Ese lo voy a comprar. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué otras opciones hay? A ver, voy a hacerle así y voy a agarrar el primero que me salga en la mano derecha. Este, nos llamamos este. Es el mismo, nada más que hay posibilidad de que me toque otro. Esto está increíble, me encanta. Amo, ahorita checo tu mensaje porque no vi qué es lo que necesitas. Woody, esto es de Disney Store. Alguien dejó aquí su carrito atravesado, creo que no puedo pasar. Me está llegando notificación. ¡Vean! ¡Venden a Frida Kahlo! ¡Vean esto! ¡Una Fridita! ¡Qué bonito! ¿Qué más hay? Hay para aquí para hacerte trenzas, para decorar. ¡Ah! Me acabo de pegar en la espinilla. ¡Ah, pendeja! ¡Está horrible! ¡Me encanta! ¡Él es muy bonito! ¡No manches! ¡A huevo que quiero un Tamagotchi! ¡A huevo que quiero un Tamagotchi! ¿Pero cuál quiero? Este es chiquito. Esta es la versión perra. Versión antes, versión perra. ¿Qué es esto? ¡Versión ultra perra! ¿Pero qué es esto, amigo? ¡Ah! ¡Vean! Ahí tiene un monito. ¿Lo ven? ¿What the fuck? Mascotas Ada en cada detector. ¿Qué pido? Esto está muy grande. Esto es demasiado grande. Yo quiero comprar uno que creo que Rocío lo hizo en stream. Que es uno que haces como que una poción mágica y de la poción mágica ¡pop! Sale un muñequito. Vean, o sea, es como que este, pero esta es la versión... ¡Sí! Necesito este, pero en grande. Este es como que un refil. ¡Quiero este! Me voy a llevar el Tamagotchi chiquito, no el grandote. Porque el grandote siento que es para niños. ¡Ah, es más barato! ¡Ah, la madre! Este cuesta $20. Y esto es 60. Ay, para que se me muera el día, no mames. Me voy a comprar el de 20. Luego se me muere bien rápido. Oigan, ¿ustedes han visto una foto de Marshmallow de chiquito? ¡Marshmallowlito! Está bien padre. Ándeles, es algo como este perro. ¡No mames! ¡No mames! Creo que es este. ¡Es este! ¡Y te sale un muñequito! Quiero este, pero hay de diferentes, creo. Sí, a ver, vengan conmigo. Vengan conmigo porque no están viendo nada. Espérenme. Está esta versión que brilla en la oscuridad. Y esta versión... que es normal. Ay, pero los de brillo en la oscuridad dan como que miedo, ¿no? Sí, como que es la versión darks. No sé cuál quiero. ¿Este o este? El que brilla, dicen. El de la oscuridad. Ay, güey, su pinche madre, me cansé. Ok, está bien, llevaré este. Está increíble. Estoy muy emocionada por hacer esto, no manches. Me emocioné de verdad. Creo que ya no quiero este. Ya no quiero este, chat. Me voy a llevar este. Este sí, este no. Ya, adiós. Tú ya pasaste de moda. Llevaré el otro. Porque si no es mucho dinero. Ahí estás. Gracias. Adiós. A ver, lo cambié por algo mejor. Lo que sí no entendí. Creo que si compras el refil. ¡No! ¡Sí! El otro está más padre. Pues como mamá intentando convencerlos de que no se van a llevar el pinche juguete. Esto está haciéndome... Ahí, listo.
Los dos. Uno cuesta $89. Basta. Basta de estupideces. Aparte, ni siquiera sacaste tan buenas calificaciones. Estoy viendo que esa caja está media pedorrita. Esa caja está medio pedorra. Voy a cambiarla por esta. Espero que sea un muñeco más genial que el otro, porque la otra caja está horrible. Les voy a enseñar, miren. Sigue siendo el de brillar en la oscuridad, ¿ok? Porque miren, este viene así como que abierto raro. Listo. Ok, de verdad era lo que más deseaba. Eso me gustaba mucho. Ok, tenemos el Tamagotchi. Ah, esto no sé si me lo voy a llevar. Es que dice que este es un refil. El refil no sé de qué sirve. No, esto no me lo voy a llevar porque ni siquiera sé qué es. Creo que este es el que abrió Rocío, ¿no? Entonces yo agarré uno como más grande. No estoy segura. Estoy encontrando cosas increíbles. Aquí te nace un pollito de color. ¡Wow! Y viene en su cajita y te nace el pollito de color. ¡Está muy lindo! ¡Está muy lindo! Pero se lo iba a llevar a Rivers, pero estoy enojada con ella. Estoy enojada con ella porque me habló favorita. Entonces no se lo voy a llevar. No se lo merece. Se lo iba a llevar, pero no se lo merece. Ah, miren, aquí es la parte del Lego. Oh, acabo de ver un muñeco. Es que se me fue como se le dice. Un muñeco suavecito de Mario bien padre. Ahorita se los enseño. Bueno, esto es Lego. De Lego no quiero nada. Ah, bueno, sí que queremos algo. Juan y yo vimos algo que nos gustó mucho. Ah, Bowser. Salió uno de Lego de Bowser que está muy perro, pero está muy grande la caja. Yo creo que eso sí me convendría comprarlo mejor en Monterrey, pero no lo veo, no está aquí. No, no está aquí. Vean esto, les voy para el Juan. Vean esto, está increíble. Miren, 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 miren. ¡Ay, está bien perrísimo! Me gustó mucho. ¡Ay, qué bonito! Es un bomb, sí, es un bomb. Llévatelo. ¡Ay, todo quieren que me lleve! ¿Ustedes me quieren despelucar? No tengo tantos dineros. ¡El marshmallow! Otra versión de Tamagotchi, pero es versión hada. ¡Ay, wow! Esto está bien padre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Las hadas se transfieren a través de todos los localizadores. ¡Y brilla! ¡No mames! ¡Es un unicornio que brilla! Ah, ¡no mames! Esto es increíble. Esto es increíble. ¡Ah! ¡Esto sí que está increíble! ¡Ay! ¡Iti comiendo chetos! ¡Ah, no! ¡Le brilla el dedo! Claro. Esto está bien bonito. Rana Kermit Gay. Ay, ese está bien perro. Me gustó. No manches. Ama, ¿estás viendo el directo? ¡Mira! Es la muñeca de Angélica. No me acuerdo cómo se llama ella. ¿Cintia? Cintia, creo. No dice el nombre, pero creo que es Cintia. Ese está bien padre. Ay, no manchen, quiero comprar todo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y ya perdí a mi mamá otra vez. ¡Ah! Juegos del Switch. No ha salido nada nuevo, creo. Está el It Takes Two para la Switch. Miren, yo no sabía ese dato. El pollito a la Rivers. Amigos, se portó muy mal. De verdad, se portó muy mal. Yo estaba preocupada por algo hace rato y se portó muy mal. Estos son lo de electrónicos. ¡Ah! ¡Uy, uy! ¡Hola! Ese niño iba muy rápido, pensé que se iba a golpear contra mí y luego iba a quedar en directo en evidencia como un niño se golpeó contra mí y eso hubiera sido muy traumático. ¡Aquí está! Vean, se los voy a enseñar así. A ver, espérenme.
Miren, ese es el que queremos. Ay, no, está muy caro, no, ya no lo quiero. Yo quiero, bueno, más bien Juan quiere este. Yo no lo quiero, lo quiere Juan. Está increíble. Ay, pero está muy grande. Pero está genial, me encanta, me encanta. Está fregón, cómpraselo. ¿Que él me compra algo a mí? No mames, encontré a tu amiga. Tu amiga. Y tu amiga más pequeña. Esta viene pequeñita. No, los niños que les gusta a estas madres son locos. O sea, neta, mi hijo me llega a pedir una tarántula de juguete y creo que lo pateo. O sea, ¿quién quiere esto? ¿Quién quiere esto? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Un Monopoly de Wakanda Forever. ¿Qué más hay aquí? Es mi tía. ¿Cómo? Ahí hay mucha gente, así que no me meteré. Acá también hay mucha gente, no entraré. ¿Qué es este juego? Esto es un juego de mesa donde te avientas burritos. Literal, trata de aventarte burritos. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué haríamos eso? Y si no eres tan fan de los burritos, si piensas que los burritos no es como que tu pick, puedes aventar aguacates. Ups. Esto está muy raro. Hay cosas muy raras. Pero me gusta, me gusta. No voy a comprar solo juguetes, No manches. Esto de Minecraft. Y vean. Esta pistola de Nerf de Fortnite está bien perra. Quiero todo. Quiero volver a ser un niño. Quiero volver a ser un niño, de verdad. ¿Qué es esto? A ver. Oh, espérenme. Ay, espérenme. Estamos de vuelta. Niño o niña, lo que sea. ¿Qué es esto? Me gusta. Esto es una funda. Yo necesito una funda. Pero estas fundas son de las que se pueden conectar wireless charging compatible. O sea, son de las que tienen adentro como que esta madre, el círculo, donde puedes cargar. El pollo está chida. También eso está padre. A ti que te gusta la papayona. Yo lo que sí necesito de verdad es una funda. Me urge porque las que tengo ahorita están bien, la que tengo está bien fea. Como ya se me ha caído mucho. A ver. ¿Esto qué es? ¡Ay, guau! ¡Vean! Eso es para guardar las tarjetas, pero de Harry Potter. Este es lindo. Esto es muy lindo. Pop grid. Ay, a mí me gusta este, miren. Le haces así. Que no se supone que esto tiene que dar. Ándale, ahí está. Este me gustó. Pero quiero uno de estos que no tienes que pegar. Que se queda ya como que pegado solo. MagSafe, ándale. Este sí. Oh, este me gustó. Voy a llevar este. Este es para que no lo tengas que pegar en la case, sino que nada más como que lo pongas ahí y se pega a tu celular. Este me gustó. Voy a llevar este. O también hay de otros colores, pero como que morado no lo veo. Veo más este. Este me gusta. Ah, pero es azul. No me gusta azul. ¿Qué hago? ¿Cuál llevo? Ayuda. Ay. No sé. Este, es que este no me encanta, pero de verdad necesito uno. Me llevaré este, ni modo. Solo hay morado y azul. Es que este es como de colorcitos, así como bonito. Pero tiene... No, es que el morado es solo morado. No me gusta. ¡Eh!
Ándale, ándale. Ya encontré lo que necesitaba, las cases. Mira, las voy a poner para acá para que vean. ¡Ay, qué padre están! Esta está perra. Esta está muy perra. Me gusta. Y también me gusta esta, porque es rosa. Esta me gusta un montón. ¿Cuál les gusta más? ¿La rosa que brilla? ¿O la de... o la de los corazoncinos? Corazón, dicen. La de corazón. El rosa, 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 rosa. Creo que a mí también la rosa. Sí, porque la de corazón siento que es too much. Y está... ¡oh! Esta está perra. ¡Ay! Espérenme. Esta está perra también. Esta está bonita, miren. Tiene así como que arcoíris y cosillas. Y también me gustó este. Y este ya trae el pop socket incluido. Este me gusta. Este me gustó mucho. Pero, ¿se le puede quitar esta madre? Bueno, sí, se puede quitar. Se puede quitar, se puede quitar. Esto está épica, esta me gusta. Me voy a llevar ambas en el carrito mientras lo decido. Para que la vayamos pensando. Esta también está muy perra. Ah, pero no es... esta me había gustado mucho, pero no es del que tengo yo. Tengo que checar que sea del iPhone que tengo, porque si no, no me va a servir de nada. Luego me voy a ir troleada. Ok, acá. De acá ya no me interesa ninguno. ¿Esto qué es? 14 igual, sí. Ari, ¿en dónde andas? Ando de compritas en una tienda, en Target se llama. Vine a McAllen por unas cosas. Y la otra vez que vine a McAllen, de hecho por lo mismo, por unas cosas, les había dicho, ay, les voy a aprender haciendo directo en el Target, no sé qué. Y luego ya no se pudo. Entonces me amolé. Y ahorita ya me tenía que regresar, pero dije, no, voy a hacerles el directo porque sí se los debía. Y aparte ya les había dicho que se los iba a hacer. No sabían... Me salió justo un TikTok. No mamen. No mamen. Quiero esto. Son unas albercas inflables para adultos. No, sí, quiero una, de verdad. Quiero... es que esto es increíble. Esto es increíble. Voy a hacerlas más para acá. Pero hay estas. Estas en específico. Que no es piscina, pero lo pones como que en el piso y salen chorros hacia arriba. ¡Ah! Este me gusta. ¿Cuál me llevo para adulto? Este, ay, para hasta perrito. Este está bien perro, pero creo que este es de niño. Sí, este es de niño. ¿Me va a llevar? Amigos, entiéndanme. Ya vienen los tiempos de calor. Solo que no sé cuál quiero. Si este, el rosa o el de este. La vaca. ¿Qué cambia? Ah, creo que es por el tamaño. Sí, este es más alto. Este es más bajito. Este, entonces. No manchen, siempre quise una alberca. Siempre quise una alberca, de verdad. Aparte en Monterrey, así, de verdad, mucho calor, chat. Mucho calor. Y también quiero el unicornio. Vean. Hay un unicornio. Esto. Este unicornio le sale pipí por la cabeza. No, está increíble. Ay, discúlpenme. ¿Sí puede pasar? Yo creo que no, no que... Perdón. No pasa nada. A ver, esta es otra, pero esta es más grande, dice rectangular. No, yo creo que la que agarré está perfecta, on point. Qué emoción, de verdad. No les voy a explicar. Justo me salió un TikTok de que habían hecho restock de esas piscinitas y yo pensé, yo quiero una, y dije, si me las encuentro, las voy a comprar. Y pues miren, fue el destino. Estoy muy feliz. A ver, esto es de cosas de... Miren, esto sí que me interesa. Juan quiere que pongamos unas canchas de básquetbol en la casa para jugar. Ah, pues ya les había dicho, ¿se acuerdan? Que luego el mamón dijo, nadie quiere ver eso. Que les dije, hacemos un stream jugando básquet. Digo, nadie quiere ver eso. Pero
Está muy grande la caja. A ver, pudiera ser 8 a 10. Pudiera ser. Pero tampoco creo que necesitemos algo tan grandote. Yo creo que con una de esas que nada más las pegas así como que a la pared, yo creo que pudiera ser. Sí, me esperaré. Me va a esperar. Yo lo quiero ver. Es que él dijo que no quieren verlo. Y yo le creo. Entonces, si él dice que no lo quieren ver, no lo quieren ver, ¿ok? Yo me compré una de estas la última vez que vine y no las he utilizado. Una colcha... ¡Ah, sí, la utilicé en el stream! ¿Se acuerdan? Que hacía mucho frío y me puse una madre de estas. Esto es de ejercicio. Yo ya tengo pesitas. ¡Ah! ¿Saben por qué vine acá? Por el coso de ejercicio. A ver si ya mañana puedo empezar. Tengo esperanza. Yo me quería comprar este que viene como que dorado. Y luego vienen las pesas doradas. ¡A la madre! ¡Casi me... ¡Ah! ¡Espérenme! Está muy pesado. Está muy pesada. Estas me gustaron mucho, pero están bien caras. O sea, estúpidamente caras. Tipo como que no. Me da codo. Ay. Sí, me da un poquito de codo, la verdad. Eso está bien chido. Esto es una bolsa... Ay, espérenme, creo que no lo están viendo. Cuidado, sí. Esto es una de box. ¡Ah, un saco! Oye, yo necesito esto. Yo necesito un saco de box. Pero bueno, no creo que sea bueno llevármelo en esta ocasión. Me lo llevaré después. O sí. No, eso lo podemos conseguir allá. Para la Ribis, sí, para poner su cara ahí. E imaginar que la golpeo bruscamente. Aquí no hay nada que ver. Acá es como que más cositas de pa' afuera. Tengo ganas de comer algo cerdito. Tengo mucho... ¿Qué es esto? No mames, chat. No mames. De verdad, yo estoy encontrando unas cosas. Miren, me metí aquí para... Porque vi algo chido, pero vi algo mejor en el otro. Un kit de limpieza más extremo. Recogedor, el limpiacacas, trapeador. Este está bien padre. Este, no manches. What the fuck. Yo estoy en verdad impresionada con las cosas que sacan. Es una bocina que si le cambias el muñequito de arriba, tiene canciones. Por ejemplo, este es de la Peppa Pig. Pero si quieres música de Moana, le pones la Moana encima. Pero si quieres música de Paw Patrol, le pones el Paw Patrol encima. Y hay de las Frozen y de Woody. ¡Wow! Estoy enojada. Nací en la época donde todo estaba bien chafita. No, es que vean esto. O sea, yo quiero todo de aquí. Vean esto. Los voy a sacar de acá. Ahí viene. Una pista de Mario Kart de la Rainbow Road. ¡Wow! Y está el King Boo. No mames. Y nada más vean esta. O sea, esta hasta que tiene la cabeza del dinosaurio ahí. ¡Qué chingados! Bueno, pero lo que les quería enseñar... ¡Ay! Para imaginarte que estás en una nave espacial. ¡Nada más! Por si quieres tener un tractor. O si quieres tener un tractor pequeño. No manches. Bueno, eso está muy padre. Esto está muy padre. Pero, a la madre, eso cuesta $500. Ese es el enganche de un carro, no mames. Aparte va solo 5. Ok, eso es bueno. Pero, no mames. Quiero este para mí. Quiero este para mí, para irme ahí como si estuviera en las carreritas. Ari, la más emocionada. Sí, me encanta. Me encanta todo. ¡Ay, vean! Esto está lindo. Les voy a llevar un pepino a mis bebés. ¡Ay, sí! Está padre, ¿no? Está muy duro. Creo que esto no lo pudieran masticar. Esto está bien raro.
Natural rubber, wacky wobble. Sí, esto no es como para morder. Creo que si muerden esto se arrancan un diente. Hay cosas bien bonitas también para perritos. Hasta los perritos le sacan cosas bien padres. Ok, a ver, aquí son cosas de patio. Ahorita de momento no vamos a ver nada de patio. Los dulces. ¡No! Vean esto, qué bonito. Vean esto. Para hacer dulces de huevo que tengan, sí, o sea, como huevitos que tienen cosas dentro. Para hacer una casita de conejito. Una de abejas. No las voy a comprar porque la última vez que hice esto nos fue horrible. Ustedes recuerdan, nos fue de verdad muy mal. Pero ahorita es que viene todo lo de Pascua. Creo que de Pascua es de mis momentos favoritos. Este parece que le echaron vómito allá adentro del huevillo. O arroz, no sé qué sea. A mí estos nunca me han gustado tanto. Me acuerdo que una vez me regalaron una muy grande, pero creo que fue como que un niñitito. Ándale, me regalaron como uno de estos. Creo que fue un niño que me andaba pretendiendo como en la escuela, cuando estaba más chiquita. Necesitamos conseguir los dulces para mi abuelita. Necesitamos los, ¿cómo se le llaman? Los sin azúcar, chocolate sin azúcar. A ver si encuentro. Creo que lo que les gusta son unas bolsas. Vean, qué padre. Ahí está de este güey, que no me acuerdo cómo se llama. ¡Ay! ¡Me encanta la Pascua! ¡No, no, no! A ver, esperen, no voy a dejar el carrito solo porque aquí tengo mi bolsa. Un momento. Miren, no les he enseñado cómo traigo el tripié. Vean, traigo el tripié bien padre. ¿Qué dice la Rivers? Ay, a ver, ¿qué dice? Pedro Picapiedra. Ándale, el Pedrito. Una señora bien guapa. A ver esa señora. Usted, señora guapa. Señora guapa, ¿cómo se llama? ¿Me compras algo? ¿Qué estás viendo? Una mata que está bonita, pero allá me encontré otra. Ok, ando acá. Necesito buscar los chocolates de Cotel. River, sí encontré algo que te pudiera comprar, pero tú no te has portado bien. Pero te lo voy a decir qué es. Es un, como de estos muñequitos que descubres qué traen dentro, de pollitos de colores. Y vienen hasta en su cajita donde guardarlos. Pero tú no te has portado bien y tú sabes por qué no te has portado bien. Mami, yo quiero muchas cosas de Pascua. Ya, se va a terminar la Pascua. ¿A poco? Sí, ya el otro fin de semana. ¿Qué es esto? Hola, ay, hola. Listo, me ven, ¿no? De conejo. Te muteaste y ya no, ya quedó. Mira, mami, me compras este que le salen así como huevos por la cola. Ay, qué feo se ve, pero sí, si lo quieres. Está padre, ¿no? Feo. Lo apachurras y te caga un huevito. O si quieres, para que no esté tan cerdo, que salga de la nariz. Ay, no, este está horrible. Hola. Baby Yoda Pascua. Baby Yoda. ¡Qué bonito! ¡Ay, está bien precioso! Este que trae aquí en la carita, este está muy feo. Mami, ¿cuáles son los chocolates que quiere Cotel? Sí, sin azúcar, pero a ver, tiene pinta de que aquí puede haber. Déjenme las vuelvo a poner en el tripié para andar a gusto, chat. ¿Cero sugar? Ah, ya vi, pero esos son Jolly Ranchers. Pero le gustará de cualquier marca, porque aquí hay Hershey's. Hay Hershey's con esos, almendra. Estos. Pero no, esos son de crema de cacahuate. Según yo le gustan unos verdes, ¿no? Sí. Unos. Esos, pero que son como de tortuga. Que traen como de tortuga. Ay. Y no sé, no los veo. Bueno, me voy a llevar mientras estos y si los encuentro. Estos también. ¿Estos también? Sí. Ok.
Mamá, voy a comprar esto. Es una alberquita. Porque ya va a ser mucho calor y es de adultos. ¿Y por qué está tan chiquita la caja? Porque viene desarmada. Dile a mamá que me mande gua. Dile a mamá que le mande gua. Dice a mamá. Dile a mamá que le mande gua. Ya, escucho. Aquí es donde entra mi perdición. Donde están todas estas cosas que a mí me gustan y me encantan, como esto. Este es mi punto débil, chat, de verdad. O sea, mi punto débil, se los juro. Ay, no, es que entrar aquí es mi perdición. Ay. Hay muchas cosas. Esto es perfecto. Es que las papas son perfectas. Ojalá alguien pudiera entenderme. Son las únicas, la única cosa que de verdad me he propuesto dejarlas y no he podido. O sea, eso es como mi alcohol, chat. O es como mi cigarro de la gente que fuma y que toma. Pues lo mío son las papas. No puedo, o sea. Que le compres algo a Rivers. Mami, ella no se ha portado bien. ¿Tú qué opinas? ¿Debería de comprar algo a Rivers? Sí, es tu amiga. Hola. ¡Ay, está bien! ¡Miren! ¡Inception! ¡Ay, qué cool! Muchas gracias por ver mi directo. ¿Me regalas una foto? Sí, claro. ¿Y también una firmita? Sí, por supuesto. ¿Tienes para que te raye? ¡Ah, compró y todo! Mira, vienes preparado. Muy bien. A ver, ¿cómo te llamas? ¿La van a 3X? René. René. ¿Lleva acento? No, okay. Bueno, nada. Ok. Aquí está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, ya empecé a firmar. Mon amor. Yo dije, yo reconozco ese target, tengo que ir. Vivo a 10 minutos. Ah, sí, qué padre, qué envidia te tengo. Si yo viviera a 10 minutos de un target, creo que vendría todos los días. Sí, verdad. Muchas gracias. No, es que está como en remodelación y cambiaron todo. ¿La fotito? Sí. Ah, sí, está en remodelación. Vi que hay una parte que está toda abandonada, no tiene nada ahí. Ok. ¿Estás bien? ¿O completa? Una completa. Va. Gracias. Gracias, René, un gustazo. Muchas gracias por ver el stream. Cuídate, bye. Miren, venden las cocas de la Rosalía. Dice mi mamá que le compré algo a Rivers. Bueno, ok, está bien. Si la suegra lo dice, pues ni modo. Ya qué. No puedo contradecir a mi mamá. Déjenme, voy rápido, pues, por eso. Vamos a la aventura por el pollito de... ¡Ah! Un chicle. Vamos a la aventura por el pollito de color, ¿ok? Mami, voy por el regalo de Rimmel. Ya vengo. ¿Dónde estaba? Según yo estaba por aquí. A ver. Pollo de color. ¿Dónde está el pollo de color? Oye, me siento bien padre, espero no estrellarme con nadie. Pero es que vean esto es genial. Poder hacer esto es muy cool. El pollo. ¿Dónde quedó el mendigo? ¿Dónde quedó el mendigo pollo, chat? Wow. Yo tengo una que se parece mucho, pero está increíble, qué bonita. De hecho, creo que tengo la misma, pero con otra caja. Pollo. 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 ¿Se acuerdan qué había alrededor? No, es que no me acuerdo. No me acuerdo qué había alrededor. ¡Ah! Ya sé en qué pasillo era. ¡Era este! ¡Ah! Aquí está. Ok. Rivers, ese va a ser tu regalo. Un pollito de color. Pero no sé cuál llevarme, porque puede cambiar el color. ¿Cuál me llevo? Este. Se logró. Arriba.
Ya solo falta Ama. La Ama también quiere algo. ¿Qué le puedo dar a Ama? A Ama sí le gustan muchas cosas. A la Amabilis. La Amabilis. ¿Te hace falta algo, Ama? ¿Una que hizo algo? Hay unas cases bonitas. El pepino. Qué mendigos son ustedes, neta. Qué culeros. Yo también quiero algo. Oigan, está súper padre la cámara, sí. De hecho, incluso puedo hacerla más abajo. Y creo que se sigue viendo súper bien. Hice el mejor hack de la historia. Nunca pensé que algo tan increíble se me fuera a ocurrir a mí. Qué triste. F, ¿qué F? Mick. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Está bien, dicen. Sí, ok. ¿Qué quiero? ¿Qué más quiero? Quiero comprar... Quiero comprar... Den F5, si no me están viendo y si solo me escuchan o algo así, den F5. ¡Ah! Eso está padre para hacer macarroncitos. ¡Wow! Creo que me gustaría llevarme unos chetos. Estos ya los he comido, pero no me acuerdo si me gustaron o no. Pero bueno, ya sé prepararlos padre, porque la otra vez hice una sopa y me quedó increíble. Voy a llevar uno de estos, nada más, solo uno. ¡Hay uno mágico! ¡Ay, qué bonito! ¡Este está increíble! Me gustaría que en México vendieran como cositas de las que venden acá. O, dato curioso mío, esto para mí es no de mandarinas. A mí lo que me gustaban era de durazno. Pero siempre deseaba que me mandaran esto en la escuela. Son como fruta en almidón, se le llama. Y a mí me gustaba el de durazno. ¡Qué rico! Es más, si se lo llevo a mi mamá y le digo, oye, ¿te acuerdas de esto? A ver, ¿qué dice? A ver si ella se acuerda. ¿Eres zurda? Sí, sí, soy zurda. ¿Cómo sabes? Tipo, ¿por qué lo sabes ahorita? ¿Te acuerdas qué es esto? Sí, son frutas. En almidón. En almíbar. Ah, en almíbar. En almidón. ¿Y qué es almidón? Para planchar. Para planchar. Ok. No comía fruta con en almidón porque sería muy raro. Pero sí comía frutas en almíbar. Almíbar, bebé. Ahí está. Ups. Ups, salió mal. ¿Esto qué? ¿Salsas? No, salsas allá. Ay, mire, nunca me había tocado ver uniformes de acá, tan bonitos. Mayonesa, nope. No, 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 no. No, Ari, ¿qué haces? Esto no lo puedo llevar. Oh, ¿saben qué salió? Y de hecho fue lo primero que añadí a mi carrito. Vean esto. Los Takis, que todo el mundo conoce. Y ustedes saben que yo siempre he dicho que a mí no me gustan tanto. Taki sacó papitas de diferentes, que no son las de rollito. Entonces, las voy a probar. Dicen, de hecho, new. Porque a mí los Takis nunca me han encantado. Como que los siento como que muy masudo. Y así, al igual, sí me gustan. Porque sí me gusta el picante, sí me gusta como enchilan. ¡Ay, wow! ¡Vean! Un juego de cocina, pero color rosa. Pero un rosa súper bonito. Miren, está súper padre. Qué lindo. Y esto es de... no, es para mi cocina. También hay celeste y gris y todo. Está bien perro. Me gusta que no me han dicho de que no puedes usar directo. Que... siento que eso me pondría... muy triste. Ah, eso está perro. Es como mi garrafón de agua con el que me han visto un montón de veces. Pero este es para chuparle. Oh, está padre porque no te lo tienes que empinar así. O sea, nada más haces... me gusta. No sé si llevármelo.
¿Qué opinamos? Pa' chuparte. Pa' chuparlo, o sea, así. Para absorberlo, pues. No sé si llevármelo, porque es que ya tengo muchos donde echar agua. ¿Hay más colores? No, no señor. Solo este color. Y si no le gusta, pues ni modo. No se lo lleva y ya está. Me pusiste de malas, neta. Neta, siempre lo mismo contigo, chingada madre. Ay, qué miedo, doy enojada. Que ni siquiera vi quién lo había dicho, ¿eh? ¡Wow! Rastrillos, pero con decoración. ¡Qué bonito! Vi que me preguntaron que si ya había ido al área de skincare. No, no he ido al área de skincare aún. Debería, porque tengo un pinche grano que no me deja en paz. Ya me tiene hasta la pinche madre. Ya no lo quiero. Ya neta, ya le eché de todo y sigue ahí. Se llama Bob. Es mi nuevo mejor amigo. Esto, que, ¿saben qué ando buscando? Cerillos. Vi que andan vendiendo, más bien vi en TikTok que una muchacha subió que venden cerillos, pero color rosa. Y me encantaría tener unos en mi casa. ¡Wow! ¡Qué padre! Bueno, yo ya tenía uno de estos, pero este está más chido porque este es completamente rosa. Vean qué bonito. Está perro. Pero a mí la neta me da hueva. Creo que prefiero lavármelos a lo normal. O bueno, no sé. Tal vez tengo que aprender a usarlo. Y me gusta. Venden muchas cositas por acá. Ahí viene mi madre. Viene atrás de mí. Advil. ¿Dónde puedo conseguir? Ah, miren. Tal vez lo pudiera conseguir aquí si es que llega a ver. Si no, ahorita si me encuentro alguna muchacha que trabaje aquí. O muchacho. También puede ser. Le podemos preguntar. Ah, mira. Disculpa. ¿Hablas español? De pura casualidad, ¿tienen cerillos? Creo que se le llama. Sí, van a estar acá. ¿Pero tienes de color rosa? No, nomás verde. ¿Verde? Uh-huh. Ay, bueno, verde sí, me sirve. Gracias. ¿Qué andas buscando? Cerillos para las velas. Para tenerlos decoraditos. A ver. Sí, ando en McAllen, ¿eh? Por eso pregunté que si yo hablaba español, porque me daba vergüenza preguntar en inglés, porque aparte no sé cómo se pregunta en inglés. Lo estoy siguiendo. Soy su stalker. Ah, bueno, si no esto me sirve, ¿eh? Acabo de ver algo que me puede servir. No, ya no hay. Aquí nomás tenemos estos ahora. Bueno, son verdes. Sí. Está bien, me sirven. Gracias, qué amable. Está bien. Es que, ¿saben? Yo compro encendedores porque yo compro muchas velas. Pero en México no hay Target. No, ojalá. No me sacan de ahí. Qué bueno que no hay Target. O sea, yo compro muchos, por ejemplo, de estos y así. Pero se les acaba bien rápido. Entonces esto, por ejemplo, ya son 300 veces que puedo prender una vela. Entonces me llevaré estos. Lo que les decía, yo los quería rosa. He visto que venden rosa. Y me gustaría mucho que tenerlos en rosa, pero pues ni modo. Vamos a regresar donde estábamos. ¿En qué país estás? Estoy en Estados Unidos. Estoy súper cerca. Monterrey no es frontera, pero sí lo es Reynosa. Y Reynosa queda súper cerquita de Monterrey. El flequillo se te ve hermoso, muchas gracias. ¿Ya te cansaste? Sí. A ver, ¿los de estos? No tiene nada de especial. Ay, ¿dónde los dejé? Aquí. Ah, estos. Sí, pues, pero son verdes. Yo los quería rosas. No, hombre, está difícil. Hay rojos, pero... Pero, ¿haz de cuenta que he visto? Hola. He visto que... O sea, yo los quiero decorar como con un vasito de cristal. Ajá, en una vasijita. Y los pones todos y ya nada más le pegas como que esta parte donde los prendes y ya nada más y prendes rápido la vela. Ya. Yeah. Porque se me acaban luego los encendedores y pues mejor sí, así. Sí, es cierto, fíjate, está bien, muy, ¿no?, padre la idea. Sí, la vi en TikTok, pero quiero buscar de estos vasitos, nada más que no he visto. No sé si comprarme una nueva libreta, chat, porque ahorita que ando en clases me ponen a escribir. Y estoy usando una libreta viejita que tengo que no está tan chida. Y creo que me gustaría como que tener una que diga, ay, me gusta escribir aquí porque está bonita.
pero... Sí, pueden ser las azules, pero no. La que busco solo me gusta. ¡Ah! Esta está bien padre. Miren. Esta está bonita, ¿no? Me vio la señora. Ah, es calendario, olvídenlo. Olvídenlo, ya me chingué. Son calendarios, no libretas. Ni modo. ¿Cuáles hay? Son calendarios, ni modo. Miren, lo que ando buscando... Es que, ¿qué les puedo enseñar de idea? Guau, ese muchacho que sabía dónde... ¿Dónde estaban los cerillos? Estaban en un lugar muy específico. No entiendo cómo lo logró. Highlighter. Okay. Ah, aquí sí que hay libretas. Pero no me gustan tanto. Tan raras. Son como de estas de pasta dura que no puedes ni siquiera abrirlas bien. Entonces no me gustan. Vámonos. A ver, mi mamá quiere que vaya a ver una planta. ¿Ontas? A ver. Ya sé que es de mentiras, pero se ve más de mentiras. A mí me gusta. ¿Ustedes qué opinan de la planta que se quiere traer mi mamá? No está tan barata. Está bonita, sí me gusta. Pero no se ve así como que si es muy de mentira, o sea, de plástico chafo. Yo diría que por el tronquito sí, pero no es que esté fea. O sea, no digo, ay, plástico, qué feo. Está bonita. Creo que Ama puso sí me gusta. Pero ¿cómo te la llevas? ¿Cómo se va? ¿Acostada? Pues así, acostada. Sí, está linda. No sé si quepa. Sí, me gusta. Me gusta esta para mi casa. Dice, están muy linda. Está padre, bonita. Pues está linda, ponen. Sí, no se ve tan fake. ¿La pagarían por $160? ¿La pagarían por $160, chat? Esa es la pregunta de mi madre. ¿Qué opinamos? ¿Cuesta $160? Todos ponen no. No. Todos, literal, no he visto ni un sí. Pone Marquito, yo sí le pienso. No, ponen, no. Es que sí, como que el tono lo veo como que si fuera el verde un poquito más fuerte. Más fuerte, exacto. No, si le dudas y está cara, pues no. Porque es muy diferente a decir, ay, qué bonito, me lo llevo. Uh-huh. Y que no, o sea, que no le dudes. Miren, algo tipo así, chat, más o menos, pero en chiquito. Es lo que ando buscando para meter los cerillos. Algo más o menos. Pero yo creo que podemos encontrar... Ay, hay muchas plantitas allá que se ven bien bonitas. Está bonita, pero no lo vale, ponen. Muy caro. Ok. Dicen que no, mamita, que muy caro. ¿Qué más hay acá? Pinturas, decoraciones. Ah, miren, acá está lo de skincare. ¿Esto qué es? A ver... Voy a ver si venden unas cosas que nos gusta comprar a Miami. Bergamota. Esto es para desmaquillarse, creo. Sí. Ah, son para las partes íntimas. Cara y cuerpo. Esto, Oye, está perro, ¿eh? Está perro. Me gusta. Creo que voy a comprar unas de bergamota. ¿O no? Sí. ¿Dónde está lo que quiero comprar? Se llama Bloom. Es como un polvo que hace como jugo verde. Que a Maya y a mí nos gusta mucho tomarlo porque hace como que el estómago se desinfle. O sea, como que puedes comer mucho en el día, pero así como que te mantiene desinflamado el estómago. O el abdomen, como el que han de decir. Pero no sé dónde hay, ¿eh? Ari, ¿qué jabón facial usas? Uso uno dermatológico rosa. Que está muy bueno. A mí me ha servido muy bien. Es difícil decir que me ha servido muy bien cuando tengo un grano gigante en la cara. Lo cual hace que pierda toda mi credibilidad. Pero te juro que me ha servido muy bien. No tengo el nombre aquí a la mano, pero lo puedo buscar.
Dicen, está en farmacia, pero no sé si estaba en el Target porque no lo he encontrado. Oye, Ama, te preguntaba que tú qué quieres. Que te voy a llevar un regalo, pero que si te hace falta algo en específico. ¿Venden tildos en Target? ¿Qué? Ay, creo que lo grité. ¿Venden tildos en Target? A ver, no quiero que lo vean. What the fuck? Esto yo nunca lo había visto. Esto yo nunca lo había visto, ¿eh? ¿Qué? Oigan, miren, es súper accesible tener un dildo. Es súper accesible. Vamos a meternos aquí. Es súper accesible. No voy a comprar de cabello porque ya tengo. Tengo muchos, de hecho. Yo compro champús a montones. No sé por qué hago eso. Y ahorita tengo muchos. Tengo bastantes. Entonces no voy a comprar. Pero lo que sí quiero es como cremitas de la cara. Bueno, también tengo. No, creo que aquí nada más me ando haciendo güey. Nada más viendo que se me pega. Quiero ese. Ah, eso se ve bien. Miren. Esto es lo que a mí me gusta. Estas se ven lindas. ¿Qué más? Estas se ven lindas también. Esas también se ven lindas. Estas también se ven lindas. A ver. Ah, estas son como tranquilitas, no tan exageradas, pero están súper bonitas. Me las voy a llevar. Y estas también me gustan mucho, están súper lindas. Estas también me gustan. Ay, no sé cuáles llevarme. Quiero todas. La gente debe pensar que estoy loca. Estas sí están bien vergas. Sí, estas están bien vergas. Literal las veo igual. No, ¿cómo igual, bro? ¿Cómo? A ver, ¿a poco ves igual esta que esta? Claro que no. Claro que no. De uñas. Hay unas de vaca. Qué bonitas. Dicen, son muy diferentes. Sí, sí, son muy diferentes. A mí me gusta comprar así uñitas de estas que se pegan. Ah, miren, esto es lo de skincare. Eucerin Advanced Repair. ¿Esto para qué es? Para piel muy seca. Ah, pero es para las manos. Ok. Esto es como mascarillas. Siempre he querido uno de estos. Pero siento que no me lo haría. Siento que se me olvidaría hacerme esta madre. Ah, perro, yo quiero esta para despertar hermosa. Wake up beautiful. Retinoid. Esto a mí me interesa despertar hermosa, ¿eh? A mí me costaría despertarme así. Champiñones, quinoa. Y este también, esta es una crema overnight. Crema para la noche. Oigan, yo quiero todo. Gracias, los amo. Esto me gusta. Creo que me voy a llevar. Ay, no mames, ¿a quién se le? ¿A quién se le cayó la? ¿A quién se le cayó la uña? No. No. Ya no lo quiero. Eso fue horrible. Miren, esta marca es súper buena. De hecho, esta marca, yo tengo una mascarilla. Qué horror, qué horror. Yo tengo una mascarilla de pelo muy buena de esta marca que se llama She Moisture. Y esta es para lavarte la cara. Me gusta, ¿eh? Me gustaría probar. Pero es que ahorita tengo varios jabones. Miren, esta es crema facial. Esta sí es para hidratación en la noche. Esta, por ejemplo, lo veo bien. Ah, no se lo estoy diciendo. Esto, por ejemplo, lo veo bien. Esta sí que me la voy a llevar. ¡Ay, hola, verga! No mames, casi me mato. Estuve a punto de morir en directo. De verdad, se los juro, casi muero. Esto es para clarificar la piel. Ok. ¿Y esto? Huele rico aquí. Huele a uña caída. A ver, vamos a volver aquí. Llévate la uña. No, mami. Ni de pedo. No me atrevo ni a agarrarla. No, están locos. Si piensan que voy a hacer eso. Están mensos. Si piensan que voy a hacer eso.
A ver. Pues yo creo que ya. Yo creo que ya está. Ah, estos son los parches que me puse. Estos son de estrellita. Pero ya tengo en la casa. Anda a maquillarte, fíjate. Precio de la uña. A ver. Aquí venden cosas de Hello Kitty. Estos son buenos, ¿eh? Estos son para los ojitos. Estos sí me gustaría comprar unos. Pero es que no sé, ¿eh? Ahorita tengo muchas cosas de skincare en la casa que siento que si compro ahorita sería nada más para comprar. Tengo que hacer primero limpia y organizarme de todas las cosas que tengo, porque de verdad compro a lo pendejo y ahorita ya llegó un punto donde no sé dónde meter todas las cosas. Entonces mejor me esperaré. De momento estoy bien así. Creo que ya llevamos muchas cosas. Ya nos podemos ir. Sí. Oh, bueno, esperen, hay Colourpop. ¡Wow! Esto está súper bonito. Está muy... Mira, mami. Qué bonito este color de sombras. ¡Wow! Este me encantó. Está increíble. Yo siempre soy de usar sombras rosas. Miren también estos verdes. Según yo, a las personas de ojos cafés les queda muy bien el maquillaje verde. Creo que me llevaré estos dos. Voy a probar. Siempre ando con rosa. Siempre, siempre, siempre. Los delineadores nuevos que sacó NYX. ¡Ay, qué bonitos! ¿Son de colores? Sí. ¿Qué es lo que me enseñaba? Mira, está bien padre. Las sombras de color morado. Qué bonito. Regálale la uña a Ama. Ama se merece más, chat. Winxy looks, Winky looks. A ver. Liquid liner. Me gusta por el empaque, pero no sé si funcione bien. Es buena marca, pero no es waterproof, entonces no sé si lo quiero. Creo que de aquí, sí, creo que estoy bien. Creo que nada más me va a llevar lo que les acabo de enseñar ahorita. De esto ya nada, ya no. Y para Ama, no sé qué quiero para Ama, ¿eh? No sé. Listo. Yo ahí estoy. ¿Yo estoy bien? Vámonos, chat. Es momento de pagar. Es momento de pagar aquí. Y salimos de aquí, se te corta. Sí, no, porque el internet está feito. O sea, ahorita así como que me iba bien, pero se me empezaba a caer de repente. Sí, chat, yo creo que ahorita pago y ya me despido. Porque... ¡Ay, los peps! ¡Ay, te pegué! Perdón. ¡Mira! ¡Estos a mí me gustan! Mi abuelita siempre compraba de estos. Y me acuerdo que cuando iba a su casa, había peps. ¿Se paga aquí? Sí, creo que ya, con esto. Vámonos. Vámonos. Ah, chat, no elegí lo de la case. A ver, este. Sí, creo que me voy a llevar esta. Se me hace súper más bonita. Esta que... ¡Ey! ¿Cuál me llevo? Esta. Esta, dice. Sí, ¿verdad? Está súper padre los colores. Te falta Ama. Ahorita creo que voy a ir a comprarle algo a otra tienda. Porque me pidió un favor. Sí, voy a llevar esta. Las dos. No. Es que también me gusta mucho. Miren, brilla bien padre. No sé. Pero esta tiene protección de si se te cae no le pasa nada. Las dos. La segunda. Las dos. ¿Cómo son ustedes de veras? ¿Cómo son ustedes de veras, eh? No sé. Ok, me llevaré las dos. Igual son diferentes. Esta me la puedo poner cuando ando de cualquier color. Y esta me la pongo cuando ando muy rosa. ¿No? ¿No? Va.
el té. ¿Qué té? Ah, no, no lo vi, no lo vi. Igual tengo en la casa. A ver, vamos a empezar a sacar todo. ¿Qué es esto, mami? Vino rosado. Aquí venden el vino que me gusta. ¡Salud! ¡Salud! Miren qué bonitas estas, hasta yo las compraría nada más. ¡Salud! ¡A la madre! Pues, ¿con qué compraste tanto, bro? ¡Salud! Y también esas. No manches, qué miedo. Qué miedo, bro. A ver, vamos a empezar a meter para lo que vamos. Esto es lo que le voy a regalar a River. Sale un pollito de color de adentro de la cajita. Ok, lo pagaremos. Papas. El Tamagotchi me lo llevaré. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos del Tamagotchi? El Tamagotchi lo dejaré hasta el final, porque ya llevo las dos cases, ¿eh? Ay, es que las dos cases me gustaron mucho. Esto es hasta aquí. Hola. Muchas gracias. Hola. No me molestes. ¿Podrías mandar un saludo a un amigo? Sí, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro. Pedro Alonso. Pedro Puente. Pedro Puente. Ok. Ok. Hola Pedro Puente, ¿cómo estás? Mando un besote enorme de parte de Ari Gameplays. Espero que nos podamos conocer prontito. Saludos. Gracias. Estás hermosa. Nada, gracias, qué linda. Ah, yo quería una de estas, no las vi. Puedo correr por ellas si quieres. ¿Quieres que corra por ellas? ¿Cómo vas a correr? Sí puedo, pero veme tú echando todo acá. Tenemos otra misión, chat. Tenemos otra misión. Y ahorita vamos, pero ¿dónde está? Ok, es una misión, chat. Creo que tengo una misión de mi madre. Yo corro más rápido que los de la Kings League, chat. A la madre, oigan, si corro bien padre, Tranquilidad, tenemos tiempo. ¡Hola, madre, hija! ¡Se me cansé! ¿Dónde es? Papas, papas, papas. Chips, acá está. Como Naruto. No mames, no. Seguramente me ve alguien y me verguea. Aquí están. ¡Las conseguimos! ¡Las conseguimos, chat! Me puedo aventar otra corrida, pero... ¡Uy, qué es esto! Ah, no, es para hacer como... Ok, ya me estoy disociando. Tengo que terminar mi mandado, chat. Solo me pidieron una cosa. No puedo perder el tiempo haciendo otra. No puedo ver lo demás porque si no me voy a ir para otro lado. Voy a hacer como un caballo que le ponen aquí para que no vea los otros lados. Oye, ya me cansé. Estoy muy cansada. ¿Cómo era el audio de TikTok que decía eso? Ya no puedo. Estoy muy cansada. Ari, pero no sé, ¿qué no sabes? Ya llegamos, tranquilos. Tranquilidad. ¡Se logró! Esa se les van a cobrar a usted. Ok. Listo. Ya quedó, mamita. Gracias, mi amor. Se completó. Ya me las cobran. BTS atrás. ¿Qué? ¿BTS de qué? ¿Dónde? Aquí a la banda andan empacando un juguetote bien grandote. Yo quisiese. Ah, la revista. El medicamento. Impacta. Estoy muy emocionada por la piscina. De verdad, espero que ya haga calor en Monterrey porque había estado el clima medio raro. Para poder meternos. Ay, acaban de pasar el jueguito este donde sale el monito. Qué emoción. No, no se preocupe, si vos estás sin bolsa está bien. La mía.
Es que la gente pues no sabe que estoy haciendo directo, obviamente él le saca de onda. Bombastic. Ok, los voy a mover para acá para que no vean que voy a... Bueno, creo que aquí van a ver. A ver, mami, van a verte a ti mientras, ¿ok? Va a ser con tarjeta. ¿Cómo están? ¿Se quieren ir con nosotros hasta Monterrey? ¿Qué me cuentan, niños? ¿Dónde la palmatita? Creo que compramos muchas cosas innecesarias. Sí, yo también creo lo mismo. Gracias, adiós. Y listo, ya me pueden ver a mí. ¡Yay! ¡Hola, Ari! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me puedes firmar esto, por favor? Sí, claro. ¿Te llamas Dana? Sí. Te lo firmo así, ¿verdad? Sí. Para que esté paradito. Listo. ¿Me puedes tomar una foto con tu papá? Sí, claro. ¿La tomo yo? Listo. Gracias. De nada, bye. Cuídate mucho. A ver. Listo. ¿Dónde está mi set? Oh. Claro. claro. Ya estaba muy preocupada. Chat. Pues hasta aquí se hicieron las compras del día de hoy. O sea, yo por mí me quedaría en stream, me encantaría, pero el internet no me va a dar. Como vieron ahorita al principio del directo, sí estaba con el internet feito, entonces pues no me iba muy bien. Pero pues por ahorita ya les voy a cortar. Mañana nos vemos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que les haya gustado ver todas las madres que me compré. Y hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me puedes dar un autógrafo, por favor? Sí. ¿Cómo te llamas? Adriana. Te llamas como mi mamá. ¡Wow! Ah, no, está pidiendo un autógrafo, no. Está bien. Listo. Gracias. De nada, un gusto. Y pues nada, pues eso, chat. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado. Nos vemos prontito. Y como quiera, les voy avisando ahorita, pues cualquier cosa por redes, ya saben. Gracias. Los quiero. Bye.